Hola, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, el lugarteniente de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un lugar estratégico. Acá podemos ver que está tapado de neblina, son las 9 de la mañana. Está totalmente tapado de neblina, por eso Pablo Escobar Gaviria escogió este lugar. Estamos ante el único mafioso de la historia que ha cogido un estado corrupto, arrodillado por la mafia, donde hubo más de 50.000 muertos, y le dijo, la cárcel mía me la hace aquí en la catedral. ¿Por qué? Este terreno lo dominaba Pablo Escobar desde niño, y ya siendo joven guardaba secuestrado en esta montaña. Sabía la entrada y la salida. Esto tiene un tesoro, esta montaña, que es la neblina que la cubre. Acá los helicópteros para la época era imposible operar. Hoy en día estamos hablando de helicópteros Black Hawk y Apache. Los Black Hawk y los Apache operan en esta neblina, pero estamos hablando de los años 90, donde los helicópteros Bell Ranger 206 no operaban. Este lugar es un lugar estratégico, esplendoroso. Fue un lugar del crimen, acá matamos personas dentro de la cárcel, acá estuvimos 13 meses y medio con Pablo Emilio Escobar Gaviria, acá hubo mucha, de acá se manejó el narcotráfico hacia los Estados Unidos de Norteamérica desde esta cárcel. Hoy en día es un lugar de oración, hay un ancianato, hay unos monjes, hay una capilla muy bonita. La montaña no todo el tiempo está tapada, cuando sale el sol se ve perfectamente la montaña, por eso es interesante venir acá. Es una gran montaña, tiene muchísima historia. Todavía hay vestigios de la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Es tan importante la fuerza de Pablo Emilio Escobar Gaviria que los guardias penitenciarios que nos cuidaban acá eran bandidos de Pablo Escobar con el uniforme de los guardias nacionales de la República de Colombia. El régimen interno de la cárcel lo puso Pablo Escobar Gaviria. Ante un presidente arrodillado como el presidente de la época, César Gaviria Trujillo, un estado totalmente colapsado, los norteamericanos quedaron estupefactos porque se tumbó la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es esta cárcel. Por eso está esta cárcel acá, porque claudicó el estado y nos hicieron una cárcel a Pablo Escobar y a nosotros. Como teníamos una guerra con la Policía Nacional, que habíamos matado 540 policías y habíamos herido 800 en las calles de la ciudad, cuando se hace la negociación con el Estado, se acuerda que nos vigile el Ejército, la Policía Militar. Aquí habían 140 militares por turno cuidando acá la cárcel, la catedral. En el momento que Pablo Escobar Gaviria le incumple al Estado, porque seguimos matando gente acá, se sigue traficando, buscamos la fuga. Este lugar, como ya lo dije antes, fue escogido por el patrón para ver a su amada Medellín. Ahorita más tarde que la montaña se abra, de acá se ve perfecto Medellín, se ve la montaña perfecto. La montaña tiene su personalidad. Es impresionante esta montaña. Aquí se puede caminar hasta 3 meses sin encontrar una casita detrás de la montaña. No hay civilización atrás de la montaña. Es una montaña muy difícil. Pablo Escobar Gaviria la conocía como la palma de su mano. Él la recorrió de niño, de joven y después en helicóptero antes de ingresar acá. Por eso exigió nuevamente, les digo, esta cárcel. Acá la fuga fue estratégica. Pablo Escobar Gaviria, como construyó la cárcel, ordenó que alrededor de la casa se le colocara rejas para que pareciera una cárcel, para engañar al mundo y al país. Y el muro, habían 4 ladrillos falsos con yeso, no con cemento. El patrón y yo sabíamos porque nosotros veníamos a ver hacer la cárcel desde la montaña. Llamamos al ingeniero y el ingeniero subía, el patrón decía, hágame esto aquí y aquello, pero que no nos vieran los trabajadores. Acá en esta montaña se burló a 9.000 militares, venían norteamericanos también, a la CIA y a la DEA. Lo burlamos 12 hombres que nos fugamos. Nos fugamos 12 hombres y los otros se quedaron cuidando a los secuestrados porque cuando la cárcel fue intervenida, secuestramos a 2 funcionarios del Estado. El esplendor de esta montaña es increíble. Es algo que solamente un hombre como Pablo Escobar Gaviria pudo visionar lo que aquí iba a suceder.
Esta montaña era la seguridad de Pablo Escobar y del cartel de Medellín. Y en esta montaña cometimos un craso error. Quemamos el cartel de Medellín porque aquí matamos a Fernando Galeano Berrío y a Gerardo Moncada Cuartas. Esta hermosa montaña fue el premio del cartel de Medellín. Llegar acá nos costó 500 millones de dólares, 50 mil muertos. Acá fue el gran triunfo, acá donde ya habíamos vencido al Estado colombiano. Y esta gran montaña fue la que enterró el cartel de Medellín, porque matamos a los socios de Pablo Escobar acá. Ya les voy a explicar quién es Gerardo Moncada Cuartas y Fernando Galeano Berrío. Fernando Galeano Berrío era de los únicos que le decía al patrón Pablo. Comían el mismo plato. Cuando empezó la guerra, él le dijo al patrón Pablo, trabaja, tú tumba la extradición que nosotros seguimos traficando cocaína hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo le dijo Kiko Moncada, que es Gerardo Moncada Cuartas. Eran supremamente amigos como hermanos. Fernando Galeano y Kiko Moncada, cuando ya estábamos acá dentro de la cárcel, la catedral, ellos traicionaron a Pablo Escobar Gaviria y se fueron del lado del cartel de Cali, que cuando nosotros llegamos a esta cárcel teníamos una guerra con otro cartel de las drogas de la ciudad de Cali llamado el cartel de Cali. Cuando el patrón dio la orden de matar a sus socios, a sus hermanos, a sus aliados dentro de la mafia, yo le dije, oiga patrón, ¿no será que se caliente esto acá? Y el patrón dijo, usted ya me conoce, ante la traición, así se caliente esto acá, se acabe la catedral, pero se mueren porque se mueren. ¿Por qué no se podían matar fuera de la catedral? Porque eran demasiado ricos y todos los hombres de confianza de Pablo Escobar estábamos acá y no sabíamos los de afuera cuánto podían aguantar un ofrecimiento de 200, 300 millones de dólares. Esta montaña esplendorosa fue la salvación del cartel de Medellín en la fuga. ¿Por qué burlamos a 9.000 hombres acá? Burlamos a 9.000 hombres, a un general del ejército, Jaime Ruiz Barrera, a la CIA y a la DEA, gracias a la oscuridad, gracias a la neblina, que si en este momento que son las 9 larguitas de la mañana, está así como será las 11 de la noche. Esta montaña esconde muchísimos secretos, esconde una energía rara, esconde la magnificencia de Pablo Emilio Escobar Gaviria y esconde la corrupción de un Estado como la República de Colombia en los años 80 y 90 que se arrodilló ante el mafioso más poderoso de la historia de la humanidad, Pablo Emilio Escobar Gaviria. El ejército colombiano y el general Jaime Ruiz Barrera cometen un craso error. Sacan los 140 militares que nos cuidaban a nosotros acá, que conocían la zona, y vienen soldados, que venían norteamericanos también, que no conocían la zona, y se tropezaron contra una gran montaña y contra Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿La intención del traslado cuál era? Militares y un general coaccionados por los norteamericanos para asesinarnos acá, para buscar un enfrentamiento. Ya que ellos vieron que teníamos armas y por inteligencia ellos sabían que teníamos fusiles R-15. Ese día nosotros sacamos nuestras armas también. Éramos 14 hombres más Pablo Escobar Gaviria, 15 hombres contra 9.000 militares. Ellos traían ametralladoras M-60 y nosotros teníamos fusiles R-15-556. Los fusiles de ellos eran Galil 7-62. 15 hombres burlamos a la CIA, a la DEA y a 9.000 hombres del ejército de Colombia y a un general del ejército colombiano, el general Jaime Ruiz Barrera. Ahí se ve el poder de Pablo Emilio Escobar Gaviria, se ve el poder del cartel de Medellín, se ve el poder de la mafia, porque ese ejército que llegó acá, a esta casa que se llamaba la cárcel, la catedral, estaban enfrentando el poder más grande que había en la época de la mafia, el asesino más grande del siglo XX, Pablo Emilio Escobar Gaviria. El Limón es Álvaro de Jesús Agudelo, el hombre que murió con Pablo Escobar Gaviria el 2 de diciembre de 1993. El Flaco Calavera fue uno de los primeros escoltas de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que fue asesinado por otro compañero en una guerra interna dentro del cartel de Medellín. Él murió en el año 1986. Los guerreros que estábamos con Pablo Emilio Escobar Gaviria acá en la Casa de la Catedral, el Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre,
un hombre muy importante de Pablo Escobar, mucho más importante que mi persona, un gran ser humano, un guerrero muy bravo, letal, un hombre muy inteligente. Luis Díaz, alias La Garra, Otoniel de Jesús González, alias Otto, José Fernando Posado Espina, el Gordo Lambas, un gran guerrero, estuvo con nosotros acá en la Casa de la Catedral, John Edison Rivera, el Palomo, otro muchacho muy rápido con la pistola, Alfonso León Puerta, alias El Angelito, Luis Fernando Ospina Girando, Cacho o El Misil, John Jairo Betancur, alias Icopor, Valentín de Jesús Taborda, Jorge Eduardo Avendaño, alias Tato, Jorge Enrique Urquijo Gaviria, Valentín Taborda, Jorge Eduardo Avendaño, alias Tato, Roberto Escobar Gaviria, Gustavo González Flores y Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y yo, este servidor, John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye. Hey, how's it going, guys? We're here with our friend Popeye here. We're originally from Vietnam, but Dave and I are actually born and raised in California. Yeah. So. Muy contento con mis hermanos aquí, vietnamitas. Acá están en la Casa de la Catedral, mirando la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que es totalmente mundial. Gracias, mis hermanos vietnamitas. De nada. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9800-1600. En Bogotá al 222-5012. En Medellín al 461-1111. Se garantiza total reserva. Go, go.